continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana, 2 de noviembre. Soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al cierre. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos ya esta noche de mitad de semana, le decíamos, y estamos trabajando puntuales en el diario de Chiapas. Quédese con nosotros, tenemos todo lo más importante de Chiapas, México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Logra Fiscalía General del Estado vinculación a proceso contra presunto líder de motonetos. En panorama nacional, huracán Lisa se dirige a Quintana Roo, afectará a varios estados del sureste mexicano. En panorama internacional, Corea del Norte dispara 23 misiles, uno muy cerca de Corea del Sur. Tendencias y noticias en redes sociales, Día de Muertos, Mastodon y City Market son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Usted que ya está conectándose con nosotros mientras descansa, nosotros estamos trabajando. Soy Efraín Meneses y como siempre me da mucho gusto saludarlo y que nos acompañe. Recuerde, estamos en todas las redes sociales, obviamente la cuenta en Twitter para que usted nos siga y por cierto, si nos permite, vamos a retuitear en este instante. Estamos en @diariochiapas para que nos pueda ver y nos pueda compartir. Vamos a hacerlo porque mucha gente también se conecta con nosotros y nos permite, por supuesto, llegar
a todos lados gracias a esta red social actualizada. En Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial, también nos puede seguir ahí, puede ver los avances y la información de utilidad que se comparte desde Diario TV Multimedia. Ya estamos al aire en Twitter, ¿eh? Y en TikTok, para los tiktokeros y tiktokeras, estamos en @ Diario de Chiapas. Puede ver los videos también ahí importantes que se producen en esta casa editorial. Y, por supuesto, no puede faltar Contigo a Todos Lados, la radio del diario 97.7 de FM. Gracias por sintonizarnos en toda la zona metropolitana. Varios municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez nos escuchan muy bien y sin ningún problema, por lo que esperamos sus comentarios a través de la cuenta de Facebook. También estamos en Facebook Live completamente en vivo a través del Diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses y vamos, por supuesto, con las noticias y comenzamos. Desde ayer le habíamos informado y hay que estar muy pendientes. Usted se habrá dado cuenta, hoy en la mañana calurosa, y por la tarde ya cambió completamente el clima en todo el estado de Chiapas, y es que ante los posibles efectos que pudiera ocasionar en el estado ya el ahora huracán Lisa y el frente frío número 7, el Sistema Estatal de Protección Civil llevó a cabo la sesión número 38 del Comité Estatal de Emergencias, con la participación de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y con el objetivo de estrechar coordinación interinstitucional en las acciones de preparación, prevención y atención a la población. Al respecto, la Comisión Nacional del Agua informó que el ingreso del huracán ocasionará lluvias intensas durante el miércoles y jueves, principalmente en las regiones Selva Lacandona, Meseta, Tulijá, Maya y Sierra. Mientras que para el próximo domingo 6 y lunes 7 de noviembre se espera nuevamente mucha lluvia, principalmente en el norte y el oriente de la entidad, debido a la interacción del frente frío número 7 y los remanentes de Lisa. Por lo anterior, se podrían generar incluso inundaciones súbitas y varios deslaves carreteros. Actualmente, el centro del huracán Lisa se localiza a 170 kilómetros al sureste de Chetumal, Quintana Roo. Sus bandas nubosas producirán lluvias intensas en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, por lo que es importante tomar sus previsiones, tener el paraguas a mano y, por supuesto, si no hay necesidad de salir de casa, no lo haga, quédese con la familia y disfrútelos, por supuesto. Cambiamos de tema, entramos con lo que es noticia precisamente por esta fecha del 2 de noviembre y nos vamos a enlazar primeramente con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez en la zona del Mezcalapa, porque ahí tiene información importante. Al parecer, saldo blanco en este operativo de Día de Muertos en toda la región Mezcalapa. Ramiro, ¿cómo estás? Buena noche, qué gusto saludarte. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y te saludo en esta ya noche, una noche lluviosa aquí en el municipio de Copainalá. Efectivamente, para informarles que es el día de hoy, esta noche, pues miles de visitantes se reunieron en los cementerios municipales de la región Mezcalapa para ofrendarles flores a sus difuntos con un avance de saldo blanco. Así dieron a conocer a autoridades de protección civil de cada uno de los municipios de la zona. Desde la madrugada, varias comunidades bajaron sus flores, velas, bebidas tradicionales, dulces y tamales para convivir con el espíritu de sus difuntos en los campos santos de Mezcalapa, Tecpatán, Coapilla, Francisco León, Chicoacén, Osumacinta y Copainalá. Protección Civil de estos municipios informaron el avance del operativo del Día de Muertos con saldo blanco. En los panteones se escuchaban música de viento y marimba. Asimismo, lucían con flores amarillas y velas encendidas que rompieron la oscuridad de la madrugada. Y bueno, finalmente las autoridades recomendaron a los visitantes depositar la basura en su lugar e invitaron también a no usar recipientes con agua para evitar criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya. Pues todo indica pues esta fiesta del Día de los Fieles Difuntos pues transcurrirá de manera en calma y con saldo blanco. Mi reporte para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro. Entonces nos decías, ya está lloviendo allá en la región de Mezcalapa, específicamente en Copainalá. Aquí sentimos una ligera llovizna y pues creo que son ya los remanentes de la tormenta tropical Lisa, y bueno, pues es una ligera llovizita que estamos sintiendo, aunque en esta zona no está pronosticada la lluvia, pero aquí en este municipio está lloviendo de manera pertinaz. Perfecto, vamos a estar pendientes y por supuesto todos a cuidarse. Gracias, Ramiro, qué bueno que todo trascendió en calma. Por allá estamos al pendiente el día de mañana. Un abrazo enorme, buena noche. Un abrazo, buenas noches. Gracias a Ramiro Gómez con esta información. Y vamos precisamente a seguir hablando de este tema, porque el sincretismo cultural obviamente enriquece el Día de Muertos.
La tradición del Día de Muertos se ha fortalecido a lo largo de los años gracias al sincretismo cultural que ha permitido su evolución, dio a conocer Alejandro Tobalín Ahumada, arqueólogo investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Chiapas. En entrevista, destacó que aunque existen cambios muy radicales tras el mestizaje de la población en los últimos 5 siglos, así como la imposición de la religión católica, todavía permean las tradiciones que reflejan el pasado prehispánico en los altares para los fieles difuntos. Es obvio que muchos de los entierros en los últimos siglos pues, llevan estas conductas de la religión católica. De cualquier manera, en muchas regiones campesinas, rurales, ¿no?, en barrios, de ciudades, donde todavía pues, permea las tradiciones de viejas, muy viejas épocas que reflejan ese pasado prehispánico en ciertas maneras. Señaló que pese al uso de elementos de la tradición cristiana, elementos como el copal, las flores y los alimentos típicos son una clara muestra de dicho sincretismo, por mencionar algunos elementos. Al paso de generaciones y de prohibiciones, pues obviamente se fue dejando a un lado esa creencia mesoamericana prehispánica para ya estar inmerso dentro de la creencia cristiana. Sin embargo, se siguen teniendo elementos decorativos asociados que nos reflejan ese pasado. Añadió que en el panorama actual, pese a que se ha minimizado la costumbre de realizar el altar, no se vislumbra la desaparición de esta actividad debido a que se mantiene en constante transformación dependiendo las necesidades de la población. Y siempre hay núcleos de gente que son más reacias a aceptar las nuevas formas, ¿no? Por lo que no creo que se pierdan, se va escaseando y minimizando. Pero luego hay giros históricos en que hay vuelcos, muchas veces se retorna al pasado, a estas prácticas, porque es lo que es más difícil de cambiar. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y seguimos hablando del mismo tema, y es que el arte urbano también embellece el panteón municipal. Vamos. Con una participación de 29 artistas urbanos jóvenes, se decoró con el folclor que representa el Día de Muertos la barda del octavo oriente del Panteón Municipal, que va de la novena a la séptima sur. Edgar Mechún, miembro del Comité Municipal de Atención a la Juventud del Área de Educación, Arte y Cultura, señaló que este trabajo nació como una estrategia visual para que los artistas sean reconocidos por la ciudadanía, ya que esta no es la primera ocasión que participan en una celebración como la de Todos Santos. Siempre cada año pintamos cosas el día del Día de Muertos. El año pasado estuvimos pintando en San Roque, en el andador donde está el mercado. Y pues el hecho de poder llevar a cabo ese tipo de actividades creo que son buenas también para la recreación de los jóvenes. Para los jóvenes artistas, plasmar sus conceptos del Día de Muertos en esta barda, se tuvo previamente una convocatoria con el que mostraban qué querían plasmar para este año. Se hizo una convocatoria abierta y también invitaciones especiales a compañeros y amigos. La mayoría de los que pintamos acá fuimos chicos que pintamos en Río Sabinano, si por ahí lo vieron. De igual forma se coordinó con el Instituto de la Juventud y yo también estuve a cargo de ese proyecto. Las donaciones de pintura acrílica y fondeo negro que hubo en la barda ayudó a que el gasto de estos artistas urbanos fuera muy poco, pero de mucha, mucha calidad. El arte urbano nos da identidad a los ciudadanos. En este caso, Tuxtla Gutiérrez tiene un claro ejemplo de ello. En estos días, la gente vendrá al Panteón Municipal, y si usted es una de ellas, va a poder ver, apreciar esta obra de arte. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Así es, muy colorido. Vamos a promocionar el primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia. Al regresar del corte, vamos con toda la información desde Tapachula en la sección Hola Tapachula.
Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Así es que bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre por la radio del Diario 97.7 de FM y por supuesto las redes sociales. Y ya estamos enlazados hasta Tapachula con Valeria Córdoba y todo el equipo de Hola Tapachula. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches, te saludo con gusto desde la bella perla del Soconusco. Y bueno, en miércoles, Día de Muertos, ha transcurrido todo de manera normal, sin ningún incidente. Y justamente hablando de este tema, te comento que migrantes colaboraron con habitantes de este municipio para la rehabilitación de los panteones. Te invito a que veamos y escuchemos todos los detalles al respecto. Adelante, por favor. En los panteones de Tapachula, durante esta celebración del Día de Muertos, muchos habitantes aprovecharon la ocasión para darle mantenimiento a las tumbas de sus fieles difuntos, y es ahí donde migrantes de diferentes nacionalidades ofrecieron su mano de obra para ayudar a los habitantes con la limpieza y arreglos de las tumbas. Algunos migrantes realizaron labores de albañilería y trabajos de pintura, por lo que además de obtener un ingreso extra para sus labores, aprovecharon la festividad para conocer más de esta tradición mexicana. Hasta el momento, el flujo de migrantes es constante en los panteones para realizar trabajos y apoyar a los habitantes en el arreglo de las tumbas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y bueno, durante la tarde también estuvimos en la inauguración de los murales que pintaron artistas locales junto con migrantes. También justamente estuvo ahí la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, en la inauguración. Podíamos observar también a migrantes cubanos
vendiendo a las afueras del panteón aguas frescas y alimentos para la población. Sin duda alguna, pues un gran proyecto que impulsó el ayuntamiento y sobre todo sumamente importante que se incluyan a estos grupos vulnerables en estas festividades. Y bueno, siguiendo con este tema del Día de Muertos, también te comento que aquí en el Soconusco, pues es conocido el colibrí por ser el ave mensajera de los difuntos. Los mayas así lo reconocían y mi compañero Rafael Lechuga preparó un material respecto a esto. Vamos al material. Adelante, vamos a ver este tema interesante. Es considerada como el ave de los que se adelantaron en el camino. Se trata del colibrí como especie multicolores que sobrevuela los cultivos en Cacahuatán. En esta zona aún prevalecen diferentes especies de colibrí y en esta temporada rodean los rosales y los platanillos de la costa de Chiapas. Aquí vienen con aquí en el patio, se paran, cantan los colibrí. De lo que sé es que el colibrí es como el espíritu de la persona que viene a visitarnos. Desde la época prehispánica, el colibrí era considerado por los mayas como un ave que emanaba los pensamientos de quienes ya no están en esta vida terrenal, y que hasta la actualidad hay quienes consideran como privilegio ser visitados por esta ave. Pues alegría, nos sentimos bien porque pensamos que es el espíritu de nuestros muertos. Cuenta la historia, si encuentras un colibrí en el camino, siéntete afortunado porque alguien te ha mandado buenos deseos. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Tradiciones bellas que tenemos aquí en nuestro país y sin duda alguna es sumamente importante que las conservemos. Como te mencioné hace unos instantes, todo transcurrió de manera normal aquí en Soconusco con las festividades del Día de Muertos. Y bueno, este es el reporte que tengo el día de hoy y regreso contigo a la capital del estado. Gracias, Valeria. La verdad que un tema interesante, desconocíamos esta visión incluso del colibrí, pero importante. Así es que gracias y qué bueno que todo en orden. Saldo blanco por lo pronto allá en el Soconusco, la perla del Soconusco. Un abrazo, estamos pendientes mañana con más información. Un saludo a todo el equipo. Un abrazo de vuelta, estamos pendientes. Gracias a Valeria Córdoba y a todos en Diario TV Multimedia, por supuesto, allá desde el Soconusco. Y seguimos con más información. Vamos a hablar todavía de este tema porque la Secretaría de Salud estuvo supervisando los panteones acá en todo Chiapas. Para garantizar la seguridad de las y los visitantes al panteón de Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellano, supervisó este punto y otros más para que estas fiestas del Día de Muertos transcurran en orden después de 2 años de pandemia. Ante la gran afluencia de visitantes en los camposantos de la ciudad por los festejos del 1 y 2 de noviembre, en el Panteón Municipal se reforzaron las medidas para garantizar la seguridad de las personas. Entre flores, veladoras y diversos elementos que adornaron las tumbas, así como la algarabía de las y los visitantes, los panteones reabrieron sus puertas para el encuentro entre vivos y muertos, como cada año de acuerdo a las tradiciones mexicanas. Música de marimba recibió a quienes ingresaron a este lugar, con ofrendas en mano para honrar a los que se adelantaron en el camino, sin olvidar el lazo que los unió en el plano terrenal. En el marco de estas celebraciones, para garantizar la seguridad de quienes acudieron a este y otros recintos, las autoridades estatales realizaron acciones preventivas, como la fumigación de estos espacios, para evitar contagios de dengue, zika o chikungunya, de acuerdo a lo informado por José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud. Hemos emprendido e instruido que se haga ahora sí que todo un contexto de lo que normalmente debemos de hacer, y de las actividades que van enfocadas primero que nada al saneamiento básico de todo lo que representa al interior de los panteones, no nomás aquí, sino en todo el estado. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Bueno, previo fumigación, porque los floreros son pues, prácticamente el lugar idóneo para que se reproduzca la Aedes
¿verdad? Que es una de las que produce dengue y todas las enfermedades por vectores. Asimismo, dio a conocer que los operativos de seguridad se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero esta vez que vemos una afluencia importante, era necesario activar todas nuestras brigadas y poder estar pendiente y garantizar que el día de ayer, el día de hoy, seguramente el resto de la semana va a seguir fluyendo población que viene acá a visitar el panteón. Y qué bueno, porque esto es una algarabía, es algo de tradición. Lo único que tenemos que hacer es cuidarlos nosotros. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Y ahora nos vamos hasta la meseta mixteca para ver cómo se vivió esta tradición tan mexicana, esta fecha obviamente tan importante, recordando a los que ya se adelantaron en el camino de la vida. David Morales, ¿cómo estás? Ella es nuestra corresponsal. Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. El día de hoy se reportó importante afluencia de visitantes en el Panteón Municipal de Comitán. Estará abierto el panteón hasta la medianoche de este día, por lo que se espera el arribo también de más visitantes por la noche. En el interior del panteón, por la tarde había música, se escuchaba risas de las familias que estaban disfrutando de un rato de convivencia y recordando a su ser querido. Te comento, Efren, que los panteones tanto de los municipios de La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Las Rosas y otros municipios que forman parte de la meseta comiteca Tocolabal también estuvieron reportando importante afluencia, y hasta el momento se está reportando un saldo blanco por parte de la Delegación de Protección Civil. No se ha presentado ningún incidente mayor, por lo que esperan cerrar hasta la medianoche el saldo blanco de estas festividades por Día de Muertos. Hasta aquí mi reporte, Frey. Muy buenas noches. Gracias, Ada. Hoy aprovechando la llamada, tema de lluvias, ¿cómo están por allá en este instante? Por la mañana estaba nublado. Ahorita te comento que es una noche muy muy rica, despejada. No hay lluvia, está la luna brillando, la luna de noviembre, y está una noche muy fresca, sin lluvia. Perfecto. Bueno, pues a disfrutar todos los que están por allá en la meseta comiteca de esta noche. Gracias, Ada, por el reporte. Estamos pendientes para el día de mañana. Buenas noches. Gracias a David Morales, nuestra corresponsal en toda la zona de la meseta comiteca, así es que también saldo blanco en aquel punto. Y bueno, y también allá en Ocosingo, en la región selva, después de las actividades alusivas al Día de Muertos, pues decenas de familias se dieron cita también allá en el Panteón Municipal y el Panteón Nuevo Jardín para dejar flores y veladoras a sus fieles difuntos. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Protección Civil, Vialidad Municipal, Tránsito del Estado, realizaron vigilancia en ambos panteones. De acuerdo a Ernesto Vargas Hernández, que es delegado de Tránsito del Estado en la zona, destacó que en este operativo se realizan vigilancias en tramos carreteros, sobre todo en el Panteón Municipal, para evitar accidentes y situaciones complejas. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a la encuesta de esta semana? Participe con nosotros en redes sociales, es muy fácil hacerlo. Vamos a la pregunta. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Tras más de 2 años de pandemia, la pregunta de esta semana es: ¿debe celebrarse la Feria Chiapas? Respóndenos. ¿Sí? ¡Que vengan los conciertos! ¿O no? Todavía es riesgoso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Así es, una pregunta interesante, sobre todo porque si usted recordará, la Feria Chiapas generalmente empezaba a finales de noviembre y los primeros días de diciembre. Vamos a ver qué resuelven las autoridades. Por lo pronto, promocionales, vamos al segundo corte, volvemos con más. No le cambie de frecuencia y siga también con nosotros en las redes sociales.
La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche ya de miércoles, mitad de semana, 2 de noviembre. Seguimos en vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y obviamente también en las redes sociales. Y saludos a toda la gente que nos está viendo y que nos andan compartiendo. De manera especial también por allá nos está viendo Vicky Martínez Gopar. Un saludo, un abrazo, qué bueno que nos ve y que nos comparte, por supuesto, con sus amistades. Por lo pronto, vamos con más información y es que en el marco de estas festividades del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lleva a cabo un despliegue operativo en los panteones municipales, le decíamos desde ayer, en San Marcos, Terán, Plan de Ayala, Copoya y El Jobo. La dependencia municipal informó que había filtros en las entradas para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, armas blancas, sustancias tóxicas y otros objetos prohibidos. También había cobertura en estacionamientos para evitar cristalazos, mientras que a través de patrullajes en la periferia se evitan robos a transeúnte y faltas administrativas. En ese sentido, los efectivos municipales también realizaron caminatas al interior de los panteones para preservar el orden y la seguridad de los asistentes. Cambiamos de tema y nos enlazamos nuevamente hasta Tapachula. Ya está nuestro amigo y corresponsal José Cancino. Pepe Cancino tiene información importante y es que ya inició este operativo nuevamente en hoteles por el tema de la migración. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Efraín, buenas noches, qué gusto saludarte. Se cumplió esta petición que tenían empresarios y comerciantes del centro de Tapachula, de esta periferia de la Perla del Soconusco y también de otros municipios de aquí, de la región Soconusco de Chiapas, en torno a estos operativos que venían pidiendo desde hace aproximadamente un mes, consistentes en estos operativos que se registran al interior de hoteles de la localidad. Y bueno, esta situación se da luego de que se hiciera el exhorto al Instituto Nacional de Migración para que realizara estas redadas y de alguna manera asegurar a aquellos extranjeros que estén de manera irregular en territorio chiapaneco y mexicano, y también por consecuente que no cumplieran con los requisitos de legal estancia en el país. Hasta el momento y en las últimas horas, el Instituto Nacional de Migración ha informado que se detuvo a más de 50 personas alojadas en varios u hoteles u posadas
de la localidad para ser llevados a la estación migratoria siglo XXI y allí poder determinar su situación migratoria y jurídica que mientras estén aquí en territorio chiapaneco. Estos operativos van a continuar durante los próximos días de Frena Auditorio con la intención, pues, de mantener este orden y salvaguarda en el centro de la ciudad a petición de los empresarios y también de evitar que se generen aglomeraciones sin caer en estigmas hacia la comunidad migrante, como lo han señalado los mismos comerciantes del centro, para que se restablezca el orden aquí en Tapachula y, por supuesto, en los municipios de la región Soconusco. Efrén, hoy nuevas movilizaciones de migrantes, un grupo de aproximadamente 200 extranjeros, la mayoría venezolanos, partió en una minicaravana desde Tapachula y en estos momentos ya han pues llegado al municipio de Huixla, donde descansarán y mañana reiniciarán esta ruta con la intención de llegar, por supuesto, a San Pedro Tapanatepec, allá en Oaxaca, e intentar buscar un trámite, dicen ellos, después de abandonar Tapachula. Efrén. Bueno, pues importante esta información. Vamos a ver cómo sigue procediendo, porque esto es controversial a veces, ¿no? Con el tema del argumento de los derechos humanos, pues eso a veces se complica, ¿no? En efecto, Efrén, se complica esta situación. La política migratoria ahora muy efervescente y también muy confusa para muchos extranjeros. Ya veremos cuál será el actuar de la autoridad migratoria en los próximos días en torno a estos operativos que se están intensificando y regresando de nueva cuenta a los hoteles y posadas, y también cuál va a ser el actuar en torno a esos migrantes que deciden avanzar en estas caravanas y movilizarse por las carreteras del sur de Chiapas. Perfecto, pues vamos a estar pendientes con la información. Oye, Pepe, abusando la llamada, tema de lluvias, todo en orden por allá. Hasta el momento, sí, Efrén, se comenzó a registrar una lluvia ligera hace aproximadamente 20 minutos, pero se prevé que para las próximas horas en la madrugada y mañana por la mañana se registren lluvias moderadas a intensas aquí en la región Soconusco. Vamos a estar pendientes porque hay que recordar que en estos momentos pues un fenómeno meteorológico, un huracán se está desplazando hacia la zona de Quintana Roo y los remanentes pues van a afectar a Chiapas, tanto al sur como a la zona norte, Palenque y otros municipios, y van a generar lluvias intermitentes para el estado y por supuesto para el sur de México. Perfecto, Pepe, gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes. Un abrazo, como siempre, gracias. Abrazo de vuelta, Efrén, buenas noches. Gracias, y recuerde que la información de Pepe y también de todos los corresponsales puede leerlas en el impreso todos los días de lunes a viernes con su voceador de confianza en esas tiendas de conveniencia en todo el sureste mexicano. Por aquello de que a usted le guste todavía tener el impreso, pues ahí está la información. Cambiamos un poco de tema, entramos a la política, y es que el Partido Revolucionario Institucional le está apostando a regresar a sus orígenes. Vamos al reporte. El Partido Revolucionario Institucional le está apostando a regresar a sus orígenes y con ello pueda tener una reestructura positiva, adecuada y necesaria dentro del partido. Así lo dio a conocer Rubén Suárez Quinca, presidente del PRI en Chiapas. En entrevista dijo que se tuvieron reuniones a nivel nacional en lo que denominaron Diálogos por México. Sin embargo, esto también se transfiere al PRI en Chiapas, que ha buscado la reestructuración, el trabajo conjunto y también de sus bases. Expresó que ahora, con la aparición de destacados priistas, se pretende ser una alternativa importante para el próximo proceso del 2024, incluso tomando en consideración algunas coaliciones como el partido Movimiento Ciudadano. Un partido siempre debe estar en constante transformación, movimiento, haciendo propuestas, y hoy queremos regresar al PRI a sus orígenes y volver a encabezar las causas ciudadanas. Es por ello, pues, que este evento de Diálogos por México está fortaleciendo a nuestra militancia en este proceso de renovación que tenemos en el estado, y sin duda va a ser de mucho beneficio a nivel nacional en la conjunción de la unidad de las y los priistas, y también en buscar una alternativa clara que brinde seguridad y certeza de cómo se va a elegir el candidato de la coalición Va por México. Estamos nosotros fortaleciendo la coalición, lo queremos dejar muy en claro, y el llamado también a las otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano y todo, que hagamos un gran bloque donde nos podemos poner de acuerdo y sacar un candidato que haga frente el 2024 partido en el poder. En este mismo sentido, refirió que se seguirá trabajando para que en Chiapas el PRI, de manera conjunta con algunas coaliciones, también sea una alternativa que permita ser una opción viable para las próximas elecciones locales. Para el diario Media Group, Eden Gómez.
Bien, y vamos a temas importantes de seguridad. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera corresponsal Yanet Hernández a la zona de Los Altos en San Cristóbal, específicamente porque hoy hubo información importante respecto a la Fiscalía General del Estado y al presunto líder de los motonetos que fue detenido hace unos días. Yanet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Bueno, tuvimos problemas con la comunicación, vamos a restablecer la llamada con Yanet Hernández. Le decíamos, ella es nuestra corresponsal allá en la zona de San Cristóbal, por supuesto, con toda esta información importante. Por lo pronto, las cámaras empresariales respaldan todos los argumentos y todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno del estado en los últimos días en materia de seguridad, pero en lo que restablecemos la comunicación con Yanet Hernández hasta la zona de Los Altos, vamos con los mensajes y los comentarios. Saludos desde la Frailesca. Mamá Tere nos escribe esta noche. Saluditos y bendiciones. Gracias, mamá Tere. Saludos y bendiciones de vuelta. Y también queremos saludar a Vicky Martínez Gopar, que nos está viendo también esta tarde noche de noticias. Hoy miércoles, mitad de semana. Gracias, qué bueno que nos ve. Y compártanos en sus redes sociales a través de su estado de WhatsApp, a través de Facebook. Puede hacerlo a través de Twitter. Y, por supuesto, estamos todos conectados, comunicados y, sobre todo, informados. Nos indican en producción, ya restablecimos comunicación con Yanet Hernández. Yanet, ¿cómo estás? Buenas noches, por favor. Adelante con el reporte. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que un fuerte dispositivo de seguridad se implementó en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, ante un posible bloqueo la mañana de este miércoles. Hostiles y motonetos del paraje Custizal y El Pinar se concentraron en el kilómetro 46 exigiendo la liberación de uno de sus líderes de la organización Raíces del Pinar. Los inconformes se hicieron presentes para presionar al gobierno y pedir la liberación de Pablo Pérez Santis. Así también arribaron la policía estuvo en el kilómetro 46 y en el crucero San Pablo, en la prolongación Ramón Larraín, al periférico norte y en el panteón municipal, así también en la salida a San Juan Chamula. También comentarte que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Homicidio, logró la vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino que se refiere a Pablo N., presunto líder de los motonetos, como probable responsable del delito de homicidio calificado. Y el día de mañana se tiene programado, al menos han anunciado que van a hacer algunas movilizaciones. Y hay otro grupo que también se está movilizando, también del ejido Custizal y El Pinar. Así que estaremos pendiente para darle seguimiento a este asunto. Hasta aquí el reporte. Buenas noches. Oye, Yanet, aprovechando la llamada, también hay otro tema importante por allá en la zona de Los Altos, y es que la denuncia y memoria por las muertes de niños, niñas y adolescentes que no debieron ocurrir. Hubo una movilización por allá. Si eres tan amable de platicarnos precisamente un poco al respecto, sobre todo por estas fechas que son tan importantes. Así es, la tarde de ayer, mujeres, hombres, niñas y niños montaron un altar con arreglos florales, velas, incienso y fotografías de las víctimas por muerte violenta. Esto lo hicieron en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal. Un grupo de madres, padres y organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes colocaron al pie de la cruz las fotografías de estas niñas y niños que han perdido la vida. Jennifer Asa, directora de Melelcho Jobal, indicó que en Chiapas, niñas, niños y adolescentes han perdido la vida por diferentes violencias que suceden en el estado y que estas muertes tienen rostro de feminicidio, suicidio, desaparición y desplazamiento forzado, así como asesinato con armas de fuego. Indicó que son alarmantes los datos del registro del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2022, en donde indican que desde 2015 al 2022 se han registrado 212 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas. De este total, 14 corresponden al periodo de enero a septiembre del 2022. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches. Reporto, Yanet. Tristes noticias, lamentablemente, y cifras, por supuesto, que impactan mucho. Bueno, gracias, Yanet. Estamos al pendiente con la información para mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bien, por lo pronto vamos a promocionar el tercer corte. Regresamos con más información. Ya estamos en la recta final de Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros.
lunes a viernes al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Y 7.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Qué bueno que sigue en frecuencia por la radio del diario 97.7 de FM. Por cierto, si está manejando en Tuxtla Gutiérrez, relativamente tranquila la tarde-noche este día, porque bueno, es día de asueto, día de guardar, dicen algunos coloquialmente. Así es que está tranquilo el tráfico, pero por favor sigue respetando los señalamientos de tránsito, los semáforos, utiliza el cinturón de seguridad. Por favor, no use el teléfono al manejar y síganos escuchando en la radio del diario. Y vamos con información. ¿Qué le parece si entramos a los temas de la pandemia? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud, solo se registraron 6 casos nuevos en las últimas 24 horas. De acuerdo a esta incidencia, 4 casos se presentaron en Tuxtla Gutiérrez y 2 en Tapachula. De estas personas son 5 hombres y una mujer de 20 años de edad en adelante. 2 personas de ellas sufren diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal, mientras que las 4 restantes no padecen ninguna enfermedad adicional. En ese contexto, la Secretaría de Salud vuelve a hacer el llamado. En esta temporada de otoño se espera ya la entrada de varios frentes fríos, por lo que la población chiapaneca debe tomar en cuenta de manera constante el uso del cubreboca, el lavado de manos, uso de gel antibacterial, así como ingerir alimentos ricos en vitamina C, abrigarse bien y evitar las corrientes de aire. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Así es, y vamos con la información que no nos gusta compartir, pero que finalmente es noticia. Y hoy, Día de Muertos, 2 de noviembre, resulta que suceden cosas lamentables como la que ocurrió allá en el municipio de Villacorzo. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Él nos comenta, hubo un carpintero acribillado, así como usted lo escucha. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Efraín. Sí, efectivamente, como bien mencionas, en pleno Día de Muertos, un
una persona terminó siendo asesinada justamente frente al Panteón Ejidal en la zona de la comunidad San Pedro Buenavista del municipio de Villacorso. Este hecho, el hallazgo lo hicieron vecinos durante las primeras horas de este 2 de noviembre, quienes encontraron a la persona tirada boca abajo con diversas lesiones en la espalda. Por ello pidieron el apoyo de las autoridades de seguridad y de emergencia, acudieron los cuerpos policíacos, quienes confirmaron el deceso de la persona que estaba tirada en este lugar. Posteriormente se supo que se trata de Rubén Liévano Cordero, de 49 años de edad, quien es de oficio carpintero y quien es originario de la misma comunidad donde fue encontrado, de San Pedro Buenavista, del municipio de Villacorso. Los informes explicaron que en el lugar se encontraron al menos 10 casquillos percutidos y que el hoyo occiso presentaba al menos 5 impactos de bala en la zona de la espalda. Se prevé uno de los móviles de este asesinato, se prevé que fue una riña callejera la que habría desatado esta situación. Sin embargo, las autoridades no descartan toda la línea de investigación. Por lo pronto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense para que continúen con las investigaciones, al tiempo que la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, ya dio inicio a una carpeta de investigación para poder dar con el responsable de este hecho y que se esclarezca esta situación. Por lo pronto, los vecinos y comuneros se sintieron, lamentaron la situación y esperan que se aplique justicia por la muerte de este carpintero. Esta es la información que tenemos desde Villacorso. Pues gracias, Edgar, por la información. Lamentable este suceso y obviamente a investigar qué fue lo que realmente pasó. Gracias, un abrazo, estamos pendientes. Bien, y vamos con la información nacional. Nacional. Bien, y le platicábamos sobre este fenómeno natural ya convertido en huracán. Estamos hablando de Lisa. Está en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, por lo que sigue provocando lluvias en varios estados del país. Este fenómeno, como le decíamos en esta tarde-noche, ya ingresa a Belice y está ya localizado, aparentemente al menos hasta hace un par de horas, a 200 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, ya en Quintana Roo, y su circulación sigue produciendo lluvias muy fuertes, de puntuales e intensas, de 75 a 150 milímetros en lugares como Campeche y Quintana Roo, y lluvias fuertes muy puntuales de 50 a 75 milímetros en Veracruz, en Tabasco, en algunas partes de Chiapas y en Yucatán. Además, esperan al menos intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. Así es que por lo pronto hay que estar muy pendientes de esta situación climatológica. Hay que seguir la trayectoria incluso de Lisa para ver cómo podría generar más problemas. Y además, durante la tarde de este miércoles ya ingresa el frente frío número 7 sobre el noroeste del país y va a interactuar con una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera, y esto puede generar obviamente más lluvias. En la zona norte del país va a generar incluso a menos 10 a 5 grados centígrados en zonas montañosas como Chihuahua y Durango, en Baja California, pero además puede generar lluvias intensas en todo el centro y sur sureste del país. Y vamos al centro de la República Mexicana, está nuestro compañero corresponsal Luis Carlos Silva, él tiene información también importante, y lamentablemente un incidente el día de hoy, atropellaron por ahí a un elemento en Iztapalapa. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante con el reporte, por favor. Hola, Efren, gracias, buenas noches, cordial saludo para ti, los amigos del auditorio, para informarles que efectivamente hoy se realizó un operativo presencia en la zona oriente del Valle de México para dar vialidad y seguridad a la gente que iba a visitar precisamente a sus difuntos, a los diferentes panteones y camposantos que hay en la capital de la República Mexicana. Un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta tipo Ford de color blanca no respeta los señalamientos, le avienta literalmente el vehículo a un oficial de seguridad pública de nombre Gonzalo Figueroa Hernández. Bueno, lo lanza contra otra unidad que estaba estacionada y continúa su loca carrera para impactar de frente al reportero Rodolfo Dorantes de Grupo Imagen, segunda víctima de esta persona, y de inmediato, un poquito más adelante, elementos de seguridad pública le marcan el alto y detienen a un sujeto de 44 años de nombre Jorge Hernández, que pues es ahora presentado, esposado y de inmediato conducido ante el Ministerio Público. Él enfrenta cargos por lesiones, por también tentativa
de homicidio porque intentó pues dar muerte a unas personas que solamente cumplían con su deber. Uno, pues dando vialidad y seguridad a los visitantes de los panteones, y el segundo tomando las gráficas y dando el reporte a los medios de comunicación. Cabe destacar que durante las últimas 24 horas se han registrado algunos incidentes menores en la red de panteones de la capital de la República Mexicana, y se asegura que este sujeto pues pasará una temporadita tras las rejas por este acto de una situación complicada, y sobre todo por haber intentado escapar luego de un retén para dar seguridad y vialidad en el oriente de la capital de la República Mexicana. Me imagino que en ese momento ya están pasando las imágenes de este video, en donde se aprecia perfectamente cómo esta persona arrolla a un oficial de seguridad pública de tránsito, al policía segundo Gonzalo Figueroa, y también al colega de los medios de comunicación, Rodolfo Dorantes, quienes por fortuna ambos solamente están policontundidos, no ameritaron hospitalización y solamente pues se les está atendiendo en sus respectivos domicilios. Mi reporte, estimado Efraín, un abrazo y seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Un abrazo, muy buena noche. Nos escuchamos mañana y sí compartimos esas imágenes impactantes. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bien, y vamos con la información internacional. Internacional. Y vea, Corea del Norte disparó este miércoles al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, cuyo presidente Yoon Suk-yeol lo denunció como una invasión territorial. De hecho, las Fuerzas Armadas surcoreanas informaron inicialmente que Pyongyang había disparado 10 misiles y posteriormente dieron a conocer paulatinamente los otros 13 lanzamientos. El norte también efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima, en lo que expertos consideran como parte de una respuesta agresiva y amenazante de Pyongyang a los ejercicios militares que realizan, oiga, Estados Unidos y Corea del Sur. Esta ráfaga de disparos llevó a las autoridades surcoreanas a lanzar una inusual alerta de ataque aéreo en la isla de Ullegondo y a pedir a sus habitantes que se refugiaran en búnkeres bajo tierra. Esperemos que esto, por supuesto, no transgreda más, porque la situación está muy, muy tensa en esta parte del mundo. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias por habernos visto. Tenemos más saludos, por supuesto, a todo el equipo de Chiapas al Cierre, mi bella esposa Citlali Fernández. Y hoy ellas me acompañan. Quiero mandarles un beso y un abrazo. Me están acompañando el día de hoy. Estamos trabajando, nos tocó trabajar y aquí están en el SED. Así que un abrazo a Olguita Sofía. Un besote también a Anita Lucía, por supuesto, a mi bella esposa. Las tres las amo y ellas son mi motor para estar trabajando todos los días acá con ustedes. Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche de este miércoles 2 de noviembre, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Se esperan lluvias intensas en Chiapas por los efectos del huracán Lisa y el frente frío número 7. Con música de marimba, ofrendas de flores y comida, los tuxtlecos visitan a sus seres queridos que descansan en el panteón municipal, una tradición de antaño. El Instituto Nacional de Migración realizó un operativo de búsqueda de extranjeros con estancia irregular en Tapachula, hospedados en diversos hoteles de la localidad, ante la petición de los ciudadanos que demandan mayor seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador acude al Panteón de Villahermosa, Tabasco, a visitar la tumba de sus padres en el marco de la conmemoración del Día de Muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice preocupada por las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos en su política migratoria para los venezolanos que requieren solicitar asilo. Incauta más de 100 trofeos falsificados del Mundial en Qatar, destinados a ser vendidos en Internet. En redes. Una explosión se registró la madrugada de este miércoles en la planta de producción de café denominada La Cabaña, ubicada en la colonia magisterial de Villahermosa, Tabasco. De acuerdo a las primeras investigaciones, se debió a la explosión de tanques de gas. No se reportaron personas fallecidas. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y, por supuesto, no olvide adquirir su diario impreso.